Cadena 30, la televisión más abierta. Elementos del ejército mexicano podrían estar involucrados en la masacre de 21 presuntos delincuentes el pasado 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Lo anterior salió a relucir por el testimonio de una testigo llamada Julia y cuyas revelaciones fueron publicadas por la revista Esquire. En torno a los hechos, en un comunicado emitido el mismo 30 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional informaba que los delincuentes atacaron primero y que en el intercambio de fuego murieron todos, pero de acuerdo al testimonio de Julia, en el enfrentamiento solo uno de los delincuentes murió. Los otros 21 fueron ejecutados por los militares. Incluso señala que una jovencita que resultó herida en el intercambio de fuego fue rematada por los militares. Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, dijo que el expediente sigue abierto y que en breve habrá un comunicado del gobierno federal sobre estos hechos. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que prestará colaboración irrestricta para que se esclarezcan los hechos. En un comunicado, la Sedena dijo que es la más interesada, por supuesto, en que se investigue a fondo y se esclarezca lo ocurrido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.